chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de mini fútbol. Yo soy Mini Geyser Gassi. Chicos, ya ha entrado ese pase de Halloween. Vamos a verlo aquí juntitos todos. Y antes de nada voy a mandar un súper saludo a Tatiana Cristis, que desde aquí te deseo que pases una semana formidable y un abrazo enorme, ¿vale? Estoy encantado de tenerte en la familia y como ya sabes, cualquier cosita lo puedes dejar en los comentarios. Vale, chicos, una vez visto esto, vamos a ir al pase que ayer subimos un vídeo en lo que podía traernos este pase. Y verdaderamente varias de las cosas que hay en la imagen se han cumplido y como no, hay algo que nunca cumple. En este caso vemos que tenemos a nuestro compi Spider, tenemos a nuestro compi Faraón y a nuestro compi Ragnar, ¿vale? Que en este caso son las tres cartas que pensamos que podían aparecer en el pase, ya que habían subido esa foto. Pero se ha colado otro legendario por ahí que ahora os lo mostraré cuando le echemos un ojo, tanto lo que nos da el Free Pass como el Gold Pass, ¿vale? En la imagen vemos a Ragnar, vemos a Spider, vemos a Faraón, la equipación de Ghost y la equipación de Skull, aparte de un balón bastante guapo con esa casita ahí embrujada, ¿vale? Antes de todo esto, ¿qué más ha implementado este pase, ¿vale? Aparte del Gold Pass y el Free Pass, pues tenemos un estadio que esta vez, sinceramente, a mi gusto se lo han currado bastante. Como veis, así se vería por la parte de fuera. Y ahora vamos a echarle un ojo de esa vista previa del campo, que imagino que estará en el torneo, que también echaremos un ojo ahora. Como veis, la verdad es que se lo han currado bastante. Esas casitas, la mano, ese color, calabazas. La verdad es que esta vez este campo se lo han currado bastante. Mirar esas casitas que se han montado, la verdad es que bastante, bastante, bastante chulo, ¿vale? Así que una vez visto el estadio, vamos a pasar a lo que nos ofrece el pase y luego vamos a hablar un poquito de lo que nos ofrece el torneo. En el pase vamos a empezar por el Free Pass, y en este caso tenemos como primera recompensa moneditas, dos sobres, la equipación de Ghost, más moneditas, dos sobres azules, uno morado, un Lucky Shot, que recordar, siempre os lo digo, Lucky Shot igual a 250 gemas en categoría 5. Tenemos las calcetas de la equipación, dos sobrecitos azules, 1000 moneditas, otro sobre morado, dos azules, dos Lucky Shot igual a 500 gemas. Un pantalón Ghost, que la verdad están bastante chulos. Las equipaciones he visto las dos y la verdad es que me molan bastante. Ya las enseñaré conforme vaya pasando este pase. Dos sobrecitos azules, tenemos otro morado. Aquí tenemos, creo que es un avatar, ¿vale? El avatar de Mumi. Dos sobrecitos azules, un balón de Mumi, que la verdad está bastante, bastante chulo. Dos Lucky Shot más, que ya sabéis a lo que equivalen. Un sobrecito morado, ese escudo de Ghost. Dos Lucky Shot más, dos sobres azules, la camiseta de esta equipación que, como ya os digo, está bastante chula. También tenemos ese sobrecito morado, tres shot más, un golden pack, la celebración que apareció con la oferta de Faraón, si no recuerdo mal. Yo en su día no la compré porque Faraón tuve la suerte de que me apareció en un lunes legendario. Y en este caso, pues bueno, voy a poder adquirirla a pesar de no haber adquirido esa oferta. Luego tenemos al jugador free, que va a ser en este caso Faraón. Un jugador que os recomiendo que desbloqueéis, chavales. Intentéis llegar a ese nivel 29, que si sois jugadores habituales de minifútbol, no creo que tengáis problema en llegar. Y desbloquear a ese jugador va a ser una ventaja brutal, porque si os dan cartas de ese jugador y lo conseguís subir, va a ser una locura. Y si no, me lo contaréis con el tiempo. Luego también nos dan ese pedazo de sobre legendario. Y bueno, esto es lo que nos daría el Free Pass. Vamos al Gold Pass y vamos a hablar de lo que ha ocurrido aquí, que yo pienso que os han vuelto a liar o simplemente lo han querido poner así, no lo sé, ya tengo mi duda, ¿vale? En este caso vemos un escudo, que es el de Skull, ¿vale? La equipación que nos mostraban en esas fotos. Tenemos 10 cartitas de The Wolf, un jugador que al principio lo utilicé bastante porque las estadísticas no son malas, pero es un jugador que se queda muy atrás de media respecto a sus compañeros que tienen su mismo nivel, ¿vale? En este caso la segunda oferta fuerte, tenemos aquí la primera cartita de Faraón, tenemos ese avatar de Spider y aquí llega la equipación que no sé si no debería estar o sí, pero se llama Grim Reaper, no es la Skull, no es la que nos han mostrado, es otra equipación
que bueno, en este caso pues no la he visto completa, no sé si estará chula o no, pero bueno, vemos aquí esas zapatillas, tenemos a Ragnar, un Golden Shot, que como ya sabéis, 1000 gemitas en categoría 5, y si tenéis dos Golden Shot, no utilizarlos seguidamente, utilizar uno y luego volver a utilizar el otro al día siguiente para más rentabilidad, ¿vale? 12 cartitas de Emir. Este jugador, cuando empiezas al juego, es bastante bueno, es un jugador que yo he utilizado personalmente bastante, pero si eres veterano, te va a importar un pingo. ¿Por qué? Porque este jugador le ocurre como a The Wolf. Es un jugador que la media se queda bastante corta respecto a sus otros compañeros y al final no vas a terminar colocándolo, a no ser que te guste ese jugador como tal y lo pongas porque a ti te gusta, ¿vale? Pero si nos basamos en las medias, es un jugador que no entraría en un equipo titular. Tenemos luego ese sobrecito dorado. Tenemos 15 cartitas de The Wolf, las cartas de Grim Reaper, 2 cartitas más de Faraón, que en este caso 1 y 2, yo ya subiría a Faraón a nivel 3, ¿vale? Tenemos también a Ragnar, otra vez otra cartita, que a Ragnar en este caso ya lo tenemos al 3. Sobrecito dorado, 20 cartas de The Beast, un jugador que, como comentó con los anteriores, es un jugador que yo personalmente no es un buen jugador. Cada uno pues puede tener una opinión distinta, pero en mi caso no me gusta. Y bueno, pues son 20 cartitas que si nos hubiesen dado Stoyer, Dave, Saeli o Azulay, jugadores que sí que van a valer la pena en el futuro, pues hubiese estado mejor. Pero bueno, nos tenemos que conformar con lo que nos colocan si queremos este pase. Luego tenemos una cartita de Ragnar, los pantalones de Grim Reaper, otro sobrecito dorado, tenemos 3 cartitas más de Faraón, en este caso para subirlo del 3 al 4, si no recuerdo son 10, tendríamos 3 Golden Shot que podrían equivaler a 3000 gemas en 3 días consecutivos dándole a esa diana dorada. Aquí tenemos 2 cartitas de Maple, ese jugador que yo creo que se ha colado, no entiendo qué hace aquí Maple cuando ya ha aparecido en otro pase, pero bueno, 2 cartitas de Maple, otro sobre dorado, tenemos un balón que es la de Haunted House, ¿vale? 5 cartitas más de, en este caso, Faraón, que si no me equivoco me quedaré a 2 de subirlo. Un escudo de Punkin, que en este caso creo que es Avatar. 2 cartitas más de Ragnar, Grim Reaper otra vez por aquí. Otro sobrecito que en este caso yo juraría que la temporada pasada nos dieron 2, ¿vale? Así que estáis racaneando un poquito, miniclip. No quiero decirlo, pero lo voy a decir. Y en este caso, pues bueno, tenemos el escudo de Grim Reaper, la celebración de robot, que realmente no recuerdo si fue en el vídeo que se filtró o ha salido con alguna de las últimas ofertas que no ha adquirido, porque me suena la celebración, pero no recuerdo haberla visto en ninguna oferta. Y bueno, aquí el plato fuerte, por así decirlo, ese mítico que nos dan en este pase, es el señor Spider, que como veis yo no lo tengo. En este caso a mí me valdría la pena este pase, aparte por las cartitas de Faraón, por este jugador mítico, que en su día no lo compré, fue el único jugador mítico que no compré y nunca me ha aparecido, así que puedo decir que si no desbloqueas al jugador comprándolo, no te aparecen las cartas, ¿vale? Y luego, como siempre, ya sabéis, ahí está esos sobres morados que podéis acumularlos muchísimo y tener esa suerte de que os toquen a mí cartitas interesantes, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al torneo, ¿vale? El torneo, la copa, verdaderamente está bastante chula. Si no recuerdo mal, he visto una imagen y creo, no sé si se mueve, igual me estoy colando la lava esa. Pero bueno, si no se mueve, la verdad, igual está chula. Y aquí vemos una equipación que se llama Mad Scientist, ¿vale? En este caso es de color verde, no tiene nada que ver con la equipación de Skull. Pero tengo que agradecer a nuestros compis de Telegram, en este caso a Paris, que nos ha mandado esta imagen, ¿vale? Paris Mitchell, desde aquí, tío, muchísimas gracias. En la cual vemos una imagen en la que aparece la otra equipación que suele aparecer en este torneo. Suelen aparecer dos equipaciones siempre. Y vemos que es Lago Monster. Muchos de vosotros, no sé si os habréis dado cuenta, pero cuando hubo el problema de la actualización en la que tenían que haber regalado a X personaje que a muchos no nos llegó, en este caso, pues bueno, nos regalaron también un icono que os voy a mostrar, que casi seguro que muchos de vosotros tenéis, y es el siguiente. Nos vamos a venir aquí a icono, vamos a bajar para abajo y tenemos que buscar Lagon Monster, ¿vale?
aquí está. Este icono lo regalaron en su día, ¿vale? Verdaderamente no sabíamos por qué había aparecido. Un día nuestro compi John pues me dijo: Miniglisser, mira lo que me han dado. Y digo, ostras, voy a echar un ojo. Y sí, yo también lo tenía. Así que este escudo será el encargado de pertenecer a ese torneo, que no sé si luego aparecerá en el torneo también. Lo desconozco totalmente, pero me he quedado con las ganitas de la equipación de Skull, que era la que más me llamaba a mi familia. Así que chicos, como ya digo, o llevo diciendo en estos últimos pases, realmente la mejor oferta que podéis encontrar en este juego ahora mismo son los pases, ¿vale? Así que ya me contaréis si vais a adquirir el pase, si no vais a adquirirlo, si os mola lo que os han traído, lo que no os han traído en este caso, como es esa equipación. Y puedo entender que la gente diga que este pase es un poquito más flojo, porque recordar que en el último, en el del aniversario, no, en el anterior, nos dieron 15 pedazos de cartas de Ronaldo, que eso va a ser muy difícil de superar. Pero ya no eso, el primer pase de temporada que hubo en el juego nos metieron dos estadios, el estadio fácil, vale, como yo lo digo, y el difícil, que en este caso podíamos adquirir también jugadores legendarios. Eso fue un plus brutal. Creo que el mejor pase va a ser el que traiga las dos cosas, esos dos torneos, y encima implementen cartas legendarias a tu team play. Eso sí que va a ser un espectáculo. Pero en este caso, chicos, pues bueno, yo adquiriré el pase. En este caso, Faraón es un jugador que me gusta. Me gustaría pues poder subirlo, a pesar de que la media del equipo pues bueno, va a quedar un poquito bastante más alta que como se me va a quedar el jugador. Y bueno, en este caso pues podré desbloquear a Spider, que es un jugador que no he adquirido. Así que chicos, espero saber vuestros comentarios, qué opináis de este pase. Como siempre digo, muchísimas gracias por apoyar los vídeos. Darle like si os ha gustado el vídeo. Un saludazo, como dice Messi, y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Adiós.